Bien. No, por favor. Nos vamos a Miami, a la Florida, porque en Estados Unidos, obviamente, el tema del paso del huracán Milton es la noticia que hablamos todos, en todo el mundo. Siempre hay misioneros en todo el mundo. La verdad que uno donde Obviamente. vos busques hay un misionero. Y vamos a saludar a Quique San Martín, que es un amigo de esta casa, amigo de muchos de los que hacen Santa María de las Misiones. Quique, somos Silvia, Marcelo y Laureano desde Tu Misiones. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos, hola, ¿cómo están? Todo bien. ¿Y ustedes cómo están ahora? Bueno, mira, estoy sentado en la puerta de mi casa, que acá pueden ver las palmeras, están un poquito nerviosas, pero ya el peligro pasó, el huracán ya está más al norte y al oeste de Miami, ya estamos completamente fuera de las proyecciones. De hecho, ahora mismo, si miran en un mapa, van a ver que el huracán está entrando en Sarasota, próximamente Tampa, y después seguirá para Orlando. O sea, bastante más al norte y al oeste del otro lado del estado de la Florida, de donde estamos nosotros. Quique, ¿se podría decir que la ciudad ha vuelto a la normalidad? ¿Están más tranquilos en la zona? Perdón, no te escuché porque se cortó un poquito. ¿Cómo? Bien, ¿se podría decir que volvieron a la normalidad, por así decirlo? ¿Están más tranquilos? No, no, no. ¿No? No, no, en este momento estamos zafando, en este momento. Se interrumpieron las clases para hoy y para mañana. Hay muchas cosas, muchas actividades. Cuando hay un huracán se desarrolla todo un protocolo. Ese protocolo en este momento está desplegado por si venía el huracán. Entonces, vamos a volver a la normalidad mañana. Después del mediodía vamos a empezar a... Hay algunas cosas que van a seguir y otras cosas que toman un ratito para volver completamente a la normalidad. Un huracán o estos fenómenos es como que están acostumbrados ya y ya hay un protocolo, como lo decías vos. ¿Qué pasa con este huracán? ¿Era o es más grave que otros? Sí, nosotros cada año tenemos una temporada de huracanes, ¿no? Que termina ahora en Sí. noviembre. Sí. Hasta noviembre. Y hay años que tenemos 6 huracanes y hay 2 o 3 años que no tenemos ninguno. Viven al límite. Algún día uno nos va a pegar. Y sí. Ya en 28 o 29 años que tengo aquí, ya viví muchos huracanes, muchos. Justo una vez que vinieron a visitarme mis padres y mi hermano con su familia, vino un huracán. Yo tengo un, bueno, como ustedes saben, soy fotógrafo, tengo un estudio fotográfico que es una bodega transformada en estudio, entonces es como un búnker. Fuimos a acampar o evacuamos al estudio, mejor dicho, y cuando volvimos a la casa le faltaba un pedazo del techo, una tercera parte del techo, por ejemplo. Y al principio te da pánico, te asustas, después ya te lo tomás todo más tranquilo. Te equipás, fuimos reemplazando las ventanas de la casa, son de impacto, te compras un generador, te equipás con agua, muy importante, papel higiénico, no sé por qué la gente se vuelve loca, cada vez que hay una catástrofe salen a comprar papel higiénico como si fuera que se va a terminar el mundo, y el seguro, y te pagás un seguro, y eso es todo lo que realmente podés hacer. Eso iba a preguntar. ¿Qué importancia le dan a los seguros y cuánto te cubre? ¿Te cubre todo? Sí, bueno, viste, depende de la póliza que tengas, porque asegurás, viene un tasador y te dice, bueno, tu casa vale tanto y te cubren lo que se tasó, digamos, y ahí tenés diferentes tipos de coberturas también. Hay una que te cubre por los vientos, pero no por la inundación. Entonces, porque puede ser que no vengan los vientos y llovió mucho y se inunda tu casa. Sí. Esa es otra póliza de seguro y así. Tecnicismo que vas aprendiendo con el tiempo y también a la hora de comprar tu casa, vos mirás, por ejemplo, mi casa está apenas a 10 pies encima del agua, del nivel del mar, que son como menos de 3 metros, 2 metros y pico. Y a ver, y frente a mi casa hay un canal de agua que está bueno porque desagota
cuando hay mucha lluvia. Pero, por ejemplo, las propiedades que están en Miami Beach o en la zona de Brickell, por ejemplo, que están a un metro sobre el agua, son zonas muy inundables. De hecho, Miami Beach tuvo muchos problemas y este año están inaugurando una inversión muy grande que hicieron en un sistema de bombas y drenajes para que no sea tan catastrófica las inundaciones en Miami Beach, ¿no? Uh-huh. ¿Es habitual entonces que todas las familias o las personas contraten un seguro teniendo en cuenta las características del clima, del tiempo? Mira, si estás la mayoría de la gente compra su casa financiada, sí, porque es muy caro comprar y es obligatorio, entonces el banco te obliga a que tengas seguro porque si no, no te dan la financiación. Uh-huh. Sí, sí, sí. Hubo muchos evacuados en su zona o llevados a otro lugar. ¿Recibieron de otros lugares? ¿Cómo es este movimiento que se da de un lado a otro? Bueno, buena pregunta. Desde que comenzó esta tormenta, porque comienza como una depresión tropical, y nosotros sabemos con dos semanas, una semana y media de anticipación, que se viene algo. Cuidado que se está formando, o se forma en el norte de África, o se forma ahí cerca de Acapulco, en la zona de México, del otro lado del Golfo de México. La mayoría de los huracanes que nosotros recibimos se inician en el norte de África, que comienza como una depresión tropical, como una tormenta. Al pasar por el agua tibia del Atlántico, va tomando fuerza, y bueno, por lo general, si miran el mapa del Caribe, van a ver que tiene una forma particular. Cuba está como una banana, la Florida es como un apéndice, está todo tallado por huracanes. Esto viene pasando hace miles de años, y Miami tiene una suerte muy particular, porque cuando parece que viene el peor huracán de todos, primero pasa por Puerto Rico, o por Cuba, o por República Dominicana, y eso lo frena el huracán, la tierra, y ya para cuando llega acá, llega un poquito más debilitado. Correcto. Bueno, dentro de la cultura caribeña, porque obviamente aquí está lleno de cubanos, puedes ver en la zona de la calle 8 diferentes costumbres de santería, de brujería, no sé qué, para espantar a los huracanes. A mí me parece muy gracioso eso. Sí. ¿Vos no le hiciste la cruz de sal, Quique, ahí para aportar a los mitos populares? No, mira, yo asumí otras costumbres caribeñas que son muy agradables, muy recomendables, y ellos lo toman como una fiesta. Una vez que sabes que va a venir el huracán, proteges tu casa lo mejor posible, tapias las ventanas. Como te digo, yo tengo ventanas de impacto que son de doble vidrio templado, y además tengo unas cuestiones de chapa que van con unas mariposas que se pueden instalar rápidamente y la casa queda muy protegida. Una vez que ya tenés todo organizado y tenés tu generador con tu gasolina para alimentar los freezer y toda esta cosa, ahí te compras unos traguitos, uh-huh, dominó, jueguitos, Netflix. Sí. Y es la fiesta del huracán, ¿viste? Uh-huh. Y se puede ver Netflix. Bueno, viste, hasta que se corta. Claro, mientras tanto. Totalmente. Jugá la canasta después. Claro. Nosotros apostamos a ganador, viste, hasta que se corta Netflix. Mm. Nosotros seguimos viéndolo, así está bien. Yo ya lo tomo muy natural, muy... No, te juro, tengo cero miedo en este momento. Sí. Y si veo que la cosa se pone muy mala, sencillamente digo, bueno, mira, la cosa está tan mala, tapiamos la casa y nos vamos a un shelter. ¿No? A una, ¿cómo se llama? Refugio. Es un refugio. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Dice que lo malo de Miami es que te olvidas del español sin aprender inglés. Quique, sobre todo en esa previa, ¿no? Donde el gobierno les dice, traten de desalojar la ciudad, váyanse a un lugar seguro, dejen sus cosas. ¿La gente le da bola dentro de ese protocolo? Uh-huh. Dentro de ese protocolo que te comenté, hay diferentes códigos. Por ejemplo, nosotros estamos fuera de peligro de huracán,
pero todavía hay advertencia de tornados porque por la presión de la atmosférica se puede llegar a dar, y aquí los tornados no son muy fuertes como los de Alabama y todo eso, que son grandísimos. Uh-huh. Son pequeños taladros que andan por ahí, que por acá. Uh-huh. Pero después también hay otros códigos que tienen que ver con la cantidad de agua que se espera. Por ejemplo, estaba viendo imágenes de Tampa hace un rato y el agua de la bahía se retiró, bajó el nivel del agua. Sí, eso es porque el ojo del huracán está chupando agua. Uh-huh. Y cuando viene con todo, con la fuerza del viento más la bajada del agua, y eso es devastador. Uh-huh. Entonces te dicen, estás en una zona 8, estás en una zona 15, que son los pies de agua. Imagínate que con 3 pies de agua tu auto ya está flotando. Opa. O sea que si estás esperando en tu zona 3 pies de agua, no esperes para evacuar porque tu auto va a flotar, no vas a poder salir. Uh-huh. Sí, sí. Pero, y por eso, y en ese sentido, ¿la gente atiende al gobierno cuando le da la advertencia o no? Mira, siempre hay algún viejito o alguien que no tiene ganas de evacuar, o no tiene la energía, o depende de otra persona, o dice, yo ya viví como 50 huracanes, tengo uno más. Después tenés los valientes, ¿viste? Los corajudos, los que, ¿viste?, que esperan al huracán sin camisa, ahí pegándose en el pecho. Pero está tan feo el pronóstico para Tampa, que el sheriff dijo, a los que no quieran evacuar, por favor, sí, sáquese una foto y escríbanse el nombre en la piel para reconocer los cuerpos. Opa. Se habla de que es uno de los más fuertes de los últimos 100 años. Claro, viste, como te decía, la mayoría de los huracanes vienen por el otro lado de la Florida, vienen por el Atlántico y comienzan en el norte de África. Uh-huh. Y eso le da más tiempo a desarrollarse y a tomar velocidad. Lo loco de este huracán es que pasó de categoría 2 a 5 en 24 horas. Eso es rarísimo. Sí, es rarísimo. Sí. No, sí. Eso quiere decir que el calentamiento global es verdad, y que las aguas del Golfo de México están súper calientes. Sí, sí. ¿Saben cómo es el huracán? ¿Saben cómo por qué se forma? Es el aire caliente tratando de subir y no encuentra suficiente espacio y hace como un agujero, y hace lo mismo que sacarle el tapón a la pileta del agua, que busca el agua salir para abajo. Aquí el aire caliente busca subir para arriba, ¿no? Un tornado es más chico y un huracán es más grande. Por eso es que cuando el huracán pasa por agua caliente, toma tanta fuerza, porque con más gana, con más furia, quiere subir. Increíble. ¿Los vuelos están suspendidos en toda la zona o hay algún lugar cercano a Miami que todavía tenga algún vuelo? A ver, repetime la pregunta. Los vuelos. No, quería saber los vuelos. ¿Hasta dónde llega la suspensión de vuelos? Sí, sí. Yo pienso que ahora hay vuelos suspendidos. Estuve mirando el aeropuerto de Miami. La verdad que no quiero... No, está bien, No quiero decir algo que no sé, pero por lo general parte de ese protocolo es que se suspenden los vuelos por un rato. Sí. No depende de la velocidad del viento. Yo creo que ahora tenemos como 27, 24 millas de viento, que no es mucho, uh-huh, y tenés ráfagas, y eso hasta ahí está como aceptable todavía. Uh-huh. Pero no sé, a lo mejor suspendieron por un rato, no estoy seguro. Quique. Ah, no, espérame. Sí. Estoy escuchando. Sí. Yo vivo cerca del aeropuerto. Estoy escuchando aviones. Ah, bien, pero está saliendo. Estoy escuchando turbinas. Están en movimiento ahí. Bien. Sí. Quique, la última. ¿Cuánto tardan en normalizar el día a día, que el supermercado, que los comercios vuelvan a abrir, como si aquí nada ha sucedido? Sí, de hecho, mi esposa me dijo hace un rato, ¿qué vamos a cenar? Y tal cosa. Bueno, me voy al supermercado. Bueno, dale. Normal. Ah, normal. Supermercado normal aquí. Perfecto. Pero bien. Mira, hay una cosa sí que les quiero comentar que a lo mejor no se ve desde afuera, y es que estamos muy cerca de elecciones presidenciales, ahora para noviembre, y los republicanos, por decir así, los MAGA, han politizado esta tormenta, han politizado esta tormenta, y el presidente y la vicepresidente llamaron al gobernador de la Florida, Biden y Harris, llamaron a DeSantis, y DeSantis no le atendió el teléfono. Porque no le quieren dar una victoria política a la vicepresidenta, que es futura, o sea, que está postulada para presidente, por el buen manejo de esta
de este huracán. Uh-huh. Y fíjate vos, a costa de vidas humanas, porque sí. Realmente, el como viste, Estados Unidos quiere decir que son un montón de estados asociados. Sí. Entonces, parecido a nuestras provincias, pero acá son bastante más autónomas. Y después está la parte federal, digamos, la ayuda federal y tal. Y obviamente FEMA se llama como la Asociación Federal que es de Desastres. Eso es federal y realmente cuando hay un desastre así, vos querés el apoyo de FEMA. Y la verdad que se comportó bastante, bastante estúpido realmente el gobernador de la Florida al no pensar en los ciudadanos de la Florida. Bien. Casi saludando a mis vecinos que el hijo le viene a buscar a su mamá. Te mandan saludos y también saludan a tu esposa, Carrie, a tus hijos, Nicole y Máximo, te mandan saludos tu amigo Horacio. Qué grande, Horacio. Un abrazo grande para el amigo Papuchín. Abrazo enorme, Quique, y gracias por habernos atendido. Ojalá todo siga tan normal como hasta ahora. Sí, por acá está todo normal, así que por nosotros no se preocupen. Sí, por Sarasota y Tampa, si tiran una oración esta noche, tiren una por ellos. Abrazo enorme, querido amigo. Adiós. Otro. Chau, chau. Hasta luego. Quique San Martín, misionero en Miami, que sí. Nos atiende, que 29. Nos muestra, que en definitiva a esta hora, por lo menos en la zona donde está él, la normalidad está ganando espacio. Él dice, recién mañana vamos a estar tranquilos.